Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Rocktown. Qué rico tenerlos por acá el día de hoy. Espero no se despeguen de sus pantallas, ya que hoy tenemos un programa muy especial, un tema de conversación que no habíamos tenido acá en Rocktown, entonces va a estar muy parchado y, como no, con la mejor compañía. Lucho, ¿cómo estás? Hola Flaco, hola a todos los televidentes y oyentes de este programa o podcast, donde encontramos una excusa para hablar de algo que nos gusta bastante, que no solemos hablarlo en la cotidianidad de la vida, pero por eso está el programa y por eso vamos y le transmitimos mensajes también a todas las personas que compartimos el mismo gusto musical. Y también tenemos una excusa para compartir una sí, buena pola, ¿no? Sí, porque es el único espacio donde yo tomo cerveza. Solamente. Entonces, también consta, se aprovecha mucho para eso. Solamente. Hoy tenemos la cerveza Hakuna Beer, ¿cierto? Hoy tenemos la Marinera, que es una Red Ale con 6.5 grados de alcohol. Muchísimas gracias a Fontana, a la licorera Fontana, que nos surte de polita cada 8 días para Rocktown, a Daniela, a Daniel, a León y a todo el equipo de trabajo que hace parte de Fontana. Un abrazo gigante y muchísimas gracias por siempre apoyar Rocktown. Así es, y acompañarlo con este tema del día, Flaco. Mientras te servís la buena cerveza, que a propósito, el que vaya para el October, por allá estará Hakuna Beer. Es que ve, a eso iba antes de decirles sí. A todas las personas el tema de conversación, recordarles que nuevamente que este sábado que viene, sábado 7 de octubre, sí, se celebra el Oktoberfest. En muchísimas partes del país habrán muchísimos eventos. Obviamente hay un evento en la ciudad de Medellín que ya es de cada año, ¿cierto? Que es la toma cervecera del Oktoberfest, será en el Jardín Botánico, con agrupaciones muy parchadas, donde habrán muchísimas casas cerveceras, como ya lo dices tú, estará la Hakuna Beer, y el Peñol también tendrá su celebración de Oktoberfest. Lucho, este sábado 7 de octubre, en la cervecería Flor de la Canela, porque acá tenemos una cerveza artesanal, estarán John W. y DJ Wando de Veracruz Estéreo en un festival de clásicos desde las 3 de la tarde. 25 luquitas vale la entrada, con derecho a una polita. Cualquier persona que quiera como hacer reservas o algo se puede comunicar al 310-417-6680. Ya saben, Flor de la Canela, que es un parchadero brutal. Hay que volver a Flor de la Canela, Lucho. Sí, hace días no vamos por allá. Tiene una cerveza de temporada muy buena en este momento. Sí, deliciosa. Que día la probé y vea. Muy, muy sabrosa. Sí, hay que volver a parchar por allá. Sino que el ambiente es tan bueno que a veces uno como que deja todo el salario allá. ¿Qué ha pasado? El ambiente es muy bueno. Ellos felices, entonces ya saben. Para mis amigos que hemos dejado el salario allá. Este sábado, John W. y DJ Bando de Veracruz Estéreo en Flor de la Canela, en celebración del Oktoberfest con su festival de clásicos. Ahora sí, Lucho. Sí. Vamos con nuestro tema de conversación del día, porque es una cosa brutal, hermano. Sí, Flaco. Es un tema que queríamos abordar hace unos meses, porque hemos dado noticias por allá en el mes de mayo, dimos las noticias de este tema, porque en el mes de mayo se anunció los que iban a entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll, del Rock and Roll Hall of Fame, sí señor. Es que coordinados estamos hoy. Wow, me increíble. Y pues claro, con controversia que hubo en su momento, siempre hay mucha controversia porque es un tema bastante subjetivo que tiene unos lineamientos, no sé si claros, para decir qué banda entra, qué no, por eso se ha llevado tanta controversia. Porque es que qué pena que te haga perder del hilo un poquitico. Vos escuchás The Hall of Fame de Rock and Roll o The Rock and Roll Hall of Fame, vos supondrías que solamente van a entrar bandas de Rock and Roll. Sí. Claro, o sea, solo por el nombre vos dirías, es como vos decís, ay no, es que yo estuve en un Hard Rock Café y pues vos suponés que allá solamente se ven cosas de Hard Rock, y no, ¿cierto? O sea, no es completamente idóneo al nombre, por así decirlo. Sí, uno pensaría que es el primer requerimiento para entrar allá. Pero allá está Michael Jackson. Pero me imagino que al principio de pronto sí fue así, o de pronto después fueron abriendo un poco más como su visión y
Como cuanto a los requisitos, pues se aceptaban otros géneros aparte del rock. Podríamos ver el listado, porque el listado, recordemos que el Salón de la Fama, no, recordemos, no, iniciamos Sí, o sea, diciéndoles que el Salón de la Fama está desde, fue inaugurado 1983 83, pero desde el 86 empezaron a aparecer a incluir. algunos artistas que preciso hoy, como que vamos a mostrar los videos musicales de los de algunos de esos primeros en estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Que como dato curioso, alguno de ellos no estaba vivo, obviamente, para esa época, Sí, ¿cierto? por lo general, como todo homenaje, se le Claro. hace es cuando la persona esté ya muerta, pero afortunadamente ellos han pasado los años y han incluido bandas y le han podido hacer su ceremonia, su homenaje bien merecido a estas bandas. Pero sí, en los primeros años, el primero que uno se encuentra es Elvis. Y Okay. ahí siguen los padres del rock and roll, Chuck Berry, Little Richard, James Brown. Entonces uno se pone a ver que sí, los primeros son los padres del rock and roll, pero también va unos artistas que tienen mucho blues, que estaría bueno Como Sam lanzar, Cooke, Fast Domino, exacto, The Everly Brothers, estaría bueno Buddy lanzar en Holly, este programa que sean de Eddie estos Cohn. artistas, porque Sí, o hace mucho sea, no pasamos es rock and que roll. exactamente, o sea, es que las bases obviamente del rock vienen desde el blues, ¿cierto? Como lo explicamos en la historia del rock en su momento, Exactamente. por allá en julio, en un episodio de julio, para que lo chequen allá en YouTube, en el podcast, que a propósito ya está el último episodio en nuestras páginas. No Sí, lo van a señor. encontrar directamente el reproductor por unos temas de derecho de autor, pero pueden ir, ahí está el enlace para que vayan a las demás aplicaciones, Spotify, Google, Apple Apple Podcast, y YouTube. exactamente, y Ahí en está YouTube, todo. exacto, sí. Lucho, digamos, Venga, sí. obviamente cuando uno empieza como a hablar de la historia del rock and roll, pues yo creo que uno de los primeros que se viene a la cabeza es Elvis Presley, ¿cierto? Claro, Es tiene que estar. Faltaba más que no estuviera. Y junto a Chuck Berry, que para mí también es uno de los grandes, porque uno de los criterios para elegir que usted entre al Salón de la Fama no solamente es pues que sea de rock, sino que sea un artista que tenga al menos 25 años como carrera musical. desde su primer disco, Okay. o desde publicado su primer disco. Y segundo, que tenga un impacto significativo en la cultura popular y en la música. Es decir, este artista sacó sus álbumes, sus trabajos, y desde ese momento empezó a influenciar muchos artistas y el rock se empezó a encaminar, o le salió otra rama. Por decirlo así, Nirvana salió la rama del grunge. Elvis, pues claro, Elvis, Chuck Berry iniciaron el rock. ¿Qué otro se me queda? Judas Priest inició un poco los taches en los metaleros, lo inició Judas Priest, no solamente pues una poser, sino en su música también vino un heavy metal muy influenciado, muy influenciable, ¿cierto? Entonces, eso es como lo más importante. Rock and roll, 25 años desde su primer álbum y que ya tenía un impacto en la cultura y en la música. Que hayan influenciado lo que como vos decís, Lucho, en la forma de ver y de vivir el rock. Exacto, Porque exacto. básicamente es y la música, el arte en general, ¿cierto? Diría yo. ¿Qué tal entonces si nos vamos con nuestro primer artista, que sería Chuck Berry? Sí. Ponchémoslo por acá en YouTube, Lucho. Vamos a colocar precisamente un video de una de sus presentaciones en uno de los eventos del Rock and Roll Hall of Fame. Vamos entonces a ver el Rock Over Beethoven de Chuck Berry acá en Rocktown. Bueno, ahí teníamos a Chuck Berry como nuestro primer artista y uno de los primeros en ser incluidos, Lucho, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año de 1986. Digamos aquí como de manera rápida, esos primeros artistas en ser incluidos: Elvis Presley, como ya lo habéis mencionado, Chuck Berry, el Little Richard, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, son los primeros artistas en ser incluidos en el Salón de la Fama en el año de 1986. En el 86, sí, de ahí para acá, siempre cada año se han venido incluyendo
No recuerdo cuánto es el número por año, pero sé que, o sea, en el 86 se incluyeron menos de lo que es, de los que se incluyen ahora. En el 86 yo conocidos veo a B.B. King, por ejemplo, en el 87, perdón, sí, y hay muchos que no conozco. No sé si tenés ahí referenciado otro. Yo solo conozco del 87 a B.B. King. A ver, tal por vez ejemplo, de Coasters. The Coasters es también es una banda, pues, cierto, como medianamente mencionada. Aretha Franklin no en el 87, ah, bueno, cierto, sí, sí, obviamente. Se me pasó sí, es un artista bastante. No, y Muddy Waters. Y Muddy Waters, Muddy claro Waters que sí, también, sí señor. Roy Orbison también lo he escuchado bastante. En el año 88 de pronto, ahí sí, obviamente ya se empieza a ver un poco más rock and roll, porque veníamos de una tendencia muy bluesera, algo de jazz, rhythm and blues, ¿sí? por esos lados, y ya pues acá obviamente con también algunos artistas como The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones, obviamente también seguían como con esa secuencia entre el 88 y el 89 de soul y rhythm and blues, como Stevie Wonder, Otis Redding, que también son agrupaciones muy muy conocidas, The Beach Boys también, claro, obviamente. En el 90, sí. Lucho, The Who, sí señor, The Kinks también, claro. Son como dos de las más predominantes en esta época. Simon and Garfunkel también es otra, que para mí es bastante, bastante importante esta banda. Y ya en el 91, yo por aquí veo, Johnny Cash en el 92, Jimi Hendrix también en el 92, en el 91, espera que me faltó en el 91 alguien, The Impressions, sí, y no, aquí Wilson Pickett, Jimmy Reed, y por aquí hay un dato curioso, y es en el 94 incluyeron a Bob Marley. A Bob Marley, entonces primer artista de reggae en estar en el Rock and Roll Hall of Fame. Sí, si usted se pone a ver de ahí para atrás, era blues, rock and roll, pero Bob Marley es el primero que se salió un poco de esa primera tendencia de estar ahí, exacto, para entrar como reggae. Entonces ahí empiezan esos otros géneros que por ahí conversaba contigo detrás de cámara, que Eminem también está. Sí, porque es que como lo habíamos dicho, no solamente son artistas de rock, ¿cierto? También meten algo de hip hop, rap, rhythm and blues, pop, ¿cierto? Sí. Entonces son muchos los artistas que a lo largo del programa vamos a ir mencionando más o menos algunos por año. Lucho, vos de pronto, como una pregunta al aire, vos yendo a Estados Unidos, ¿te gustaría ir a conocer el museo de Rock and Roll Hall of Fame? Sí, claro. O sea, ahorita que veía un video de esas personas que van al museo y pues hacen bien el video del recorrido, es muy chévere la experiencia. O sea, usted no solamente se encuentra lo que se encuentra en un museo, que son prendas de los artistas o discos de los artistas, hay hasta hojas de cuando estaban escribiendo a mano la letra de la canción de pues, una reconocida canción del artista, pero también están los instrumentos, no sé si de ellos, pero instrumentos para que usted toque con amigos. Me parece un museo bien bien parchado. En cada sección donde usted va, está la música sonando del artista. Claro, o sea, es un lugar que... Es que yo creo que eso sería como el Disneylandia para uno, sí, ¿no? Por así decirlo. Sí, 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 ¿cierto? No, totalmente. Yo me acuerdo, yo conocí ese museo por la película Tenacious D, que ahí sale, que ellos entran a robar la pajuela del destino. La pajuela del destino, de sí, Pick Up Destiny. Y ellos se infiltran para robarla porque está en la guitarra de Angus Young, si mal no estoy, en unas guitarras que están colgadas. Y claro, yo ese museo está bien bien, o sea, sí es una dulcería, sí, un niño prácticamente. Se sentiría ya uno en Disneylandia. Uh-huh. Lucho, se encuentra en Cleveland. Cleveland, Ohio. Está por acá en Cleveland y resulta pues obviamente que es súper charro porque la página oficial es rockhall.com y usted ingresa a la página. Ven, entra. Vamos a ver. Acá soy
Y sale en español. A mí me sale en español la página. Entonces dice, bienvenido al Salón del Rock. Vamos a planificar esa visita. Entonces dice que está abierto hoy de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Obviamente en horario estadounidense. Esos son los horarios de todos los días, menos los jueves, que va hasta a las 9 de la noche. ¿Cierto? Ahí tienen como unos horarios de julio a agosto o de septiembre a diciembre. Entonces sabemos de 10 a 5 los jueves hasta las 9 de la noche. Y dice que el 26 de octubre es un horario hasta las 5 de la tarde. ¿Quién sabe por qué? Y ya dice que en algunas épocas puede estar cerrado. Digamos en Navidad está cerrado y en otra época. Tiene obviamente para comprar la entrada. Entonces son como diferentes pases, ¿no? Está como... como Become a Solo Rocker, o Become a Family, o Become Introduc. También puedes comprar como una membresía o hacerte socio de Rock and Roll Hall of Fame. Tiene parqueaderos cercanos y muestra como algunas fotografías y algunas cositas más del espacio. Yo veo acá, dos tickets cuesta $95. Ok. Dos tickets. Espérate, a ver, yo miro un ticket. No, perdón, no. Un ticket cuesta $95. Ese es como el precio que ronda en cada uno, pues, como de los planes que hay. Alrededor de 400 mil pesos colombianos. Uh-huh. Exacto. Sí. Si uno va y hace la conversión, siempre todo sale caro. A comparación del peso colombiano. Como me decía Diego, cuando usted vaya por allá, un saludo para Diego, ojalá no esté yendo por allá desde Australia. Cuando uno va muy por allá, no haga la conversión, porque si no todo le va a parecer muy caro. Flaco, yo quería mencionar otra cosa y son las categorías. A mí esto me impresiona un poco, porque no solamente premian a la banda o al intérprete, ¿cierto? Sino que también premian a por influencia musical. No necesariamente tiene que ser un músico, puede ser un productor. Okay, hay muchos productores que le cambian el sonido al rock. O inmediatamente han trabajado en tantas producciones que uno identifica que ese álbum fue hecho por tal productor. También está por excelencia musical. Ese es otro que me parece bastante curioso. O profesionales de la industria que han tenido gran influencia, pero pues, o sea, en la historia, por muchos años, no solo 25 años como es el primer criterio, sino por muchos años que vengan, pues, puede entrar hasta un presentador, podemos entrar nosotros y seguimos grabando esto por 50 años. ¡Wow! Allá nos veremos. Sí. Y entonces, sí, exacto, son cuatro categorías que se premian, claro, el del artista es el más influyente, pero también reconocen, y es bueno que reconozcan esos otros roles que muchas veces se cree que la música está solo en el músico y detrás de ellos hay un trabajo impresionante. No, pero es que es una locura, es lo que usted ve o escucha como resultado final, pero es que detrás de una canción hay un equipo de trabajo demasiado grande, ¿cierto? Que muchas veces no se les da el mérito que merecen, que se debería dar, pero claro, bueno, que sí, por lo menos están ellos. Bueno, ahorita les contaremos a todas las personas, porque muy seguramente se pueden preguntar, pero ¿qué les dan? Ahorita les vamos a contar. Mientras tanto, entonces, ¿qué tal si nos ponchamos otro video de uno de esos primeros artistas en estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll? Es Buddy Holly, que me parece muy curioso, porque yo conocí este nombre no precisamente por el artista, sino por una canción de Wizard que se llama Buddy Holly, ¿cierto? Una canción muy chévere, muy parchadita, y después fue que yo me di cuenta que Buddy Holly era uno de los artistas influyentes en la historia del rock. No. ¿Cómo? Es una canción tributo, habría que ver. Ay, no estoy seguro, me corchás. Deberíamos investigar para decir ahorita mismo. Entonces los vamos a poner este buen tema de Buddy Holly, que él en sus inicios tenía su agrupación que se llamaba The Crickets. Entonces era Buddy Holly and The Crickets con su canción Dal Beat The Day acá en Rocktown. Es que es corta. Sí, es corta. Es cortica, es que varias canciones, Lucho. Digamos de esa época de blues, de rhythm and blues, son canciones de un minutico y medio y
papi. O de ese primer rock and roll como fiestero, como guapachosito, son canciones súper corticas. Mira, por ejemplo, algunas canciones de Elvis son una cosita de nada y para sí, contar. Sí, los Beatles también tienen canciones muy cortas. Sí, señor. El mismo Help es corto y hay varias que son cortas. Flaco, sí, Buddy Holly de The Wizards es una canción homenaje a él. Okay. Por sus 50... O sea, fue lanzada el mismo día que él iba a cumplir los 58 años, pero no se pudo porque él murió en un accidente de avión días antes, entonces no se puede hacerle como el homenaje completico, exacto, en vida. Y Buddy Holly de Wizard, en la canción de Wizard, está en el puesto 497 del listado de las mejores 500 canciones de la historia según la revista Rolling Stone. Pero es que al estar igual en esa lista, uh-huh, ya así sea el puesto 500, hermano, o sea, es bueno, sí, son es mejor que tres canciones más. Muy buena canción también esa de Wizard, por si de pronto no la conocen o si de pronto no conocen esa agrupación, se los recomiendo, que es una bandota. Lucho, entonces, ahora sí, de pronto alguien se preguntaba, ¿qué les dan? ¿Qué les dan? ¿Usted qué se puede imaginar que le den a un artista que aparezca en el Salón de la Fama del Rock and Roll? Una ancheta. ¿Una ancheta? ¿Ancheta? Claro que sí, pero ¿con qué estaría compuesta esa ancheta? No, una anchefrutica, una champaña por ahí. No, mentiras, son honrados con una ceremonia pública. Recuerdo, por ahí hay varios videos, y una vez yo me vi uno allá en Camelot, en el parque que tenías, de Green Day haciéndole un homenaje a los Ramones, tocando un mosaico de dos covers de ellos, Versus Bob y Tangle Love Atomic, creo que era. Ese es uno. Y el otro es de Metallica volviendo a tocar con el bajista Jason Newsted en una ceremonia que estaban incluidos en el Salón de la Fama. Y son muy, muy, muy geniales porque son como unos 15. Cada uno en un grupito en una mesa, todo. Y en el fondo del escenario, en donde están dando palabras, está una banda tocando, haciéndoles homenaje. Y es bien bacana. O sea, si se pueden ver una ceremonia de una banda que les guste mucho, de entrar al Salón de la Fama, es bien, bien interesante esa ceremonia. También, es una ceremonia muy esperada cada año, de hecho, o sea, sí, claro. Mucha gente la espera con ansias, como muchos otros eventos, como los Grammy, uh-huh, por ejemplo, que también tienen un mismo formato, como los Oscars, los Globos de Oro, bueno, este tipo de ceremonias que premian el arte y el talento de estos artistas. También la ceremonia de The Rock and Roll Hall of Fame es muy esperada cada año. Claro. Y adicional a eso, les dan una estrella en el... ¿cómo se le llama? El paseo de la fama, ¿cierto? Sí. Como una pasarela, por así decirlo, que queda en Hollywood. Esa es la de los del cine, en la de que queda en Hollywood, sí, las de pero cine. Sino que ellos también como que tienen su propia... Su propio paseo de la fama. Su paseo, sí. Ok. En el mismo, y también le dan la estrella ahí en el... No sé si... Es que yo creo que es en el piso del mismo teatro, o sea, del mismo museo, del mismo museo del Salón de la Fama. Museo que fue construido por el mismo... Fue diseñado por el mismo arquitecto del Museo del Arte de París. Ok. Sí, es un dato ahí... curioso y bien innecesario, pero bueno. Y flaco, ¿qué más ellos bueno, le dan? Venga, ceremonia... es que me causa como una pregunta. Es un evento público al cual invitan obviamente a los homenajeados de ese año, ¿cierto? Pero también hay muchos artistas invitados, pero se venden boletos para el ingreso. Digamos, este año se empezaron a vender los boletos en el mes de junio para el ingreso, y yo creo que la ceremonia se lleva a cabo en noviembre. Sí, sí, el 3 de noviembre. Pero cualquier persona del común podría comprar un boleto para ir a ellos, yo no creo, o sea, debe ser muy, muy... O el filtro es costoso. Sí, debe ser un filtro, como bueno, no, tenés que ser artista o algo así, y me imagino pues que tampoco es nada barato comprar un boleto para entrar a esa ceremonia. Sí, porque es que van la banda como tal, y van artistas invitados que quieren hacerle un homenaje a esa banda. Yo me acuerdo que el bajista de Red Hot Chili Peppers dio un discurso iniciando esa ceremonia cuando entró Metallica. Entonces ya no va cualquier pegado.
y piensa uno. Igual estaría bueno chismosear, así como chismoseamos ahora, sí, los sí. precios de, la, de las boletas para entrar allá. Lucho, estábamos en el año 91, ¿era? En el año 91, sí, yo me había adelantado un poco para decirlo de Bob Marley, ajá, que lo había visto, pero si querés seguimos ahí, estábamos en 91, en el 92. Johnny Cash, de Jimi Hendrix. Sí, Jimi Hendrix. De Jarvis. Ahí seguimos, 93. 93, 93 Cream, por Cream. Ejemplo, Creedence Clearwater Revival, The Doors, The, Doors, The Teenagers, ahí como las más conocidas. 94 de Animals. Sí, señor. Como de las más conocidas, Grateful Dead también, una muy conocida, Elton John, John Lennon, Bob Marley, como ya lo habías dicho, Rod Stewart y The Allman Brothers Band entran en el 95, junto a Janis Joplin, Led Zeppelin, Neil Young, Frank Zappa. En el 96 tenemos a David Bowie. Un gran año para la humanidad. Claro que sí, porque 96. Naciste vos. Sí. Pink Floyd también entra en este año. The Velvet Underground. Pasamos al 97 con dos Biggies. Con The Jackson 5. The Jackson 5, claro. Sí, señor. Michael Jackson repite ahí. Los Eagles entran en el 98. Uh-huh. Junto a Fleetwood Mac. De Mamas también. And The Papas. Santana también entra en el 98. Billy Joel entra en el 99. Paul McCartney en el 99. Bruce Springsteen también. Eric Clapton en el 2000. Con así muy conocida de pronto. James Taylor. Sí, o Hair, Wind and Fire. También una banda bastante conocida. Dejémoslo ahí. Téngalo ahí, flaco. Epa. Porque si no nos quedamos sin artistas para la otra parte del episodio. Por acá yo quería dar otro dato de los que ingresan este año. Ok, en este 2023. En este 2023, que ya los habíamos mencionado por allá en mayo, los que entraban. Y este año entran, a ver, por acá lo tengo, sí. Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, que es una gran artista de rap. George Michael, Willie Nelson, un gran cantante de country. Ray Against the Machine. Uf. Sí. Y The Spinners también entran este año. Este año hubo mucha controversia porque fue nominado Iron Maiden y en los listados encabezaba Iron Maiden y al final no lo incluyeron. Es porque a veces a la gente, creo que la gente también puede votar, pero dicen que ese voto no se cuenta. Okay. Hacen más como por decir, pues lo estuvimos en cuenta, pero... Exacto, entonces en el listado de la gente, Iron Maiden estaba encabezando. Estaba punteando. Y es otro año. Ese es, creo que es la mayor polémica que hay con el Salón de la Fama, de que Iron Maiden no esté. Igual el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, dice que no le interesa pues estar allá. Estar ahí. Uh-huh. Lucho, nos vamos con el siguiente video de otro de los artistas que inició en el listado de este Salón de la Fama del Rock and Roll. Este es Jerry Lee Lewis con su gran éxito Great Balls of Fire acá en Rocktown. Vea, ponga una manta a ese piano, hágale un plano medianamente cerrado al artista. Y imagínese el resto. Lucho, una pregunta antes de ir con los Rocktown News. ¿Te hubiera gustado aprender a tocar piano? Sí, claro. No, de hecho es eso. Todavía tienes sueño, esa intención. O sea, me ve que no está a tiempo. No, a eso iba. O sea, si tu respuesta era negativa, te iba a preguntar, ¿qué instrumento te gustaría aprender a tocar? No, hay varios. Tengo una lista, varios. Entre ellos el piano. Y el cello. Uf. Creo que ese va a ser el próximo. El cello. De pronto puede ser un poco más fácil aprender por tu instrumento que es de cuerdas, ¿o qué? Sí, siempre he dicho que cuando uno aprende el primer instrumento, los otros vienen, se aprenden más fácil. Y claro, al ser un instrumento de cuerda, pues tiene una ventaja, uno gana una ventaja al saber ya tocar guitarra. Ya en el movimiento de frotar la cuerda, y sí, ya es otro level.
Bueno, Lucho, como nos gusta, llegamos a los Rocktown News, llegamos al chismecito. Tenemos varias noticias que han sucedido en el transcurso de esta semana. Arranquemos. Listo. Entonces, uy, hay varias, es que hay muchas. Menos mal, me serví buena cerveza porque YouTube inauguró The Sphere, que es un escenario inaugurado en Las Vegas, donde la idea es que sea un escenario de residencia. ¿Qué quiere decir escenario de residencia? Que tocan varios días en este, pues, sí, en este escenario. Básicamente lo que hacía Elvis, en cuánto tiempo estuvo tocando Elvis en el mismo hotel. Por ejemplo, esa era la residencia de Elvis y todas las noches tenía sus presentaciones ahí. Que, o sea, uno para lograr tocar un escenario de residencia, pues tiene que tener un público impresionante para llenar todos esos días. Cuando a mí me dijeron que el escenario de residencia era tocar varios días allí, yo me imaginé flaco cuatro días, pero no. Resulta que para tocar en Disfair se necesita tener mínimo 23 presentaciones. Entonces YouTube, que lo inauguró, va a tener 23 presentaciones de aquí hasta diciembre, dos o tres por semana. Entonces, o sea, es potente, es heavy. Y el escenario no es que le entren muchas personas como en un estadio, obviamente no. Pero sí le caen 20.000 personas. Para que usted entre 20.000 personas. Eso es medio Atanasio Girardot de Medellín. Para que usted entre 20.000 personas por 23 presentaciones, tiene que ser usted un artista de muy buena envergadura, tipo Coldplay, tipo Metallica, que no es de un nicho, sino que son de varios nichos, ¿cierto? Esos artistas le pueden gustar a muchas personas y a varias generaciones. Flaco, se gastaron 2.3 billones de dólares en su construcción. Tiene 170 mil parlantes ultradireccionales, una selletería de última generación y la altura de esa esfera, porque usted entra ahí a ver un video de YouTube en la esfera, es como usted estar dentro de una bola, dentro de una esfera, un domo exactamente, y tiene una altura de, o el diámetro de esa esfera, de 35 pisos, uf, más o menos. ¿Qué más les cuento? Las boletas, pero mire usted, las boletas no cuestan mucho, cuestan $256. Que acá en Colombia son casi $1,000,000. Exacto, eso fue lo que valió más o menos platea cuando vino YouTube a Bogotá. $1,000,000. Uh-huh. Entonces, sí, no está, o sea, no es que no, es que allá. Acá es complejo, allá, pues sí, un día de trabajo. Yo digo, exacto, no, Estados yo Unidos. Digo que es barato es porque a Las Vegas llega todo claro, gente con mucha plata. Bueno, ese es el otro punto, ¿dónde está ubicado el lugar? Claro, cierto, que sí. ¿Dónde está ubicado? Entonces, pero sí, si le pueden dar una pasada del videíto, eso es brutal. O sea, no, es que sí, es el domo. Yo por ahí pillé, obviamente, en las noticias de varios medios y pues, es una locura también. Muchas pantallas con una visual muy psicodélica, ¿cierto? No, una cosa impresionante. No se necesitan luces, sino que la misma pantalla es la luz de todo el escenario. Es la iluminación del escenario. Continuemos. Steven Tyler dañó el daño de sus vocalista cuerdas vocales. De Aerosmith, aclararlo. Sí, es peor de lo que se pensaba. Recordemos que habíamos dicho que Aerosmith iba a pausar ahora, su gira. A pausar su gira, sí, pero señor. Esta vez no sabemos hasta cuándo se vaya, porque resulta que tienes una fractura de laringe. O sea, hágame. ¿Cómo se fractura uno la laringe? Sí. ellos dicen que la gira se posterga indefinidamente hasta 2024. O sea, no han dicho en una fecha aproximada, ¿no? 2024 Y no creo, no sé cómo sea una fractura de laringe, pero pues un concierto de Aerosmith dura hora y media, hora y 45. Para llegar a los registros de las canciones de Aerosmith, no es para que uno esté con una recuperación de fractura de laringe. Sí, más que Steve Taylor tiene una voz ronquita, uh-huh, y sube demasiado en las notas, ¿cierto? Entonces, obviamente, no es algo fácil, supongo yo. Pasemos mejor a otra, Pearl Jam. Este es como chismecito, sí, chismecito, sí, ¿cierto? Sí, es como chisme, yo no estamos aquí asegurando nada. Pero Pearl Jam, posible para Lollapalooza. Resulta que viendo esta noticia me di cuenta que es que los artistas están sacándole un poco el cuerpo a los eventos. A los eventos con varias agrupaciones, festivales. ¿Cierto? Como a los festivales, exactamente. Por la misma ola de conciertos que hay, no solo en Colombia hay una ola de conciertos, están todos los países una ola de conciertos después de pandemia.
Y también es porque si uno va a llevar a un artista a un festival, es porque hay otros países con el mismo festival y así sale más barato el combo, Obviamente. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que Pearl Jam pega en Brasil, pega en Chile, pega en Argentina, pero no pega en Colombia. En Colombia el nicho de Pearl Jam es bien reducido porque la última vez que vinieron no tuvo mucha acogida, a pesar de que es una bandota. Pues a mí Pearl Jam no me puede faltar en las playlists. Pero lastimosamente que en Colombia no tienen muy buena acogida, entonces como que no vale la pena invertir en En donde ese no país. artista solo, exactamente. Exactamente. Rolling Stone lanzó su segundo sencillo con Lady Gaga y Stevie Wonder. Es una canción larga, flaco. O sea, yo creo que es de las más largas que tiene Rolling Stone. Dura 7 minutos Uf. y algo. Más porque Rolling Stone no es que sea de muchas canciones Canciones así duraderas. tan largas. Es tipo blues. No es tan buena como Hungry. Pero bueno, no está mal. Pero yo sí hubiera querido que con Lady Gaga hubieran hecho mejor. Un dúo mejor. Foo Fighters está en una campaña de expectativa. Ellos han estado publicando un logo negro girando ahí en sus redes sociales y posiblemente se trate de una gira para el otro año. Recordemos que ellos dieron un concierto en Brasil, pero eso no era gira. Entonces posiblemente estén de gira para el otro año, pues porque sacaron álbum. Casi siempre después del álbum viene la gira y conecto con eso mismo. Metallica en una entrevista dijo para un programa brasileño que va a incluir a Sudamérica en su gira del último álbum que salió este año. Van a seguir con el mismo formato, o sea, 2 noches por sede. Es decir, que si vinieran al Campín o a Bogotá, serían 2 noches. Que si Metallica va a llenar las 2 noches, sí, sí las Si no la llena, llena sí las llena. y puede Y que hasta la hasta gente una compra dos. tercera fecha, epa, hay una sola persona que quiera ir los 2 días, Los dos. exactamente. Por allá, oye, ojalá. Creo que ya ahí podría cumplir un sueño. Por acá estamos con camisetas de un artista que está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Que es John Metallica, Frey claro que sí. también tiene una. De Red Hot Chili Peppers, que también estuvo incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La baja de peso de Axl Rose está muy brutal. O sea, el man bajó de peso impresionante. Sí, es un chisme de mucha farándula. Todos estaban diciendo que era por su visita a Medellín. Bueno, que él vino a hacerse un tratamiento en la visita que él tuvo en Medellín En hace poco. Medellín hace unos Pero días. pues, según algunos medios, no es tan factible que sea por esto, sino que es más por una droga que está famosa en Hollywood, que se llama Ozempic, que es más que todo para los diabéticos, pero tiene efectos para bajar de peso. Y digo que está famosa en Hollywood es por su costo y porque hay muchos artistas de Hollywood que están probando su efectividad. Esa pastilla, usted paga como una suscripción mensual. Y cuesta $1.500. Ah, mensuales. Mensuales. Mensuales, hombre. Entonces esa no fue mi opción. Seis No, esa no fue la milloncitos de opción de pesos. nosotros. Lucho, antes de que Sí. de pronto te interrumpo, de que se nos pierda, que mencionas lo de pronto la gira mundial de Foo Fighters. Resulta que ellos en su Instagram anunciaron oficialmente hace un par de días de que en los meses de julio y agosto del próximo año estarán en una gira en Estados Unidos. Cierto, en ciudades como Nueva York, Boston, Hershey, en Cincinnati, Minneapolis, Denver, San Diego, Los Ángeles, Portland y Seattle, y los estará acompañando Pretenders y The Hives en esa gira que ellos tendrán en Estados Unidos. ¿Será que esa gira mundial la hacen antes de o después de esta gira local en los Estados Unidos? Hay que pillar a ver qué sucede. Pero es que los acompañantes no están. Nada mal, para nada, obvio que sería mero nivel. Mucho, mucho nivel. Bueno, sigamos acá Hoy porque sí hubo muerto. hoy sí hubo Hoy muerto. sí hubo muerto colombiano, un gran guitarrista colombiano, Ernesto Teto Ocampo. Guitarrista co-creador de 2 álbumes fundamentales de Carlos Vives, como Clásicos de la Provincia y La Tierra del Olvido. Él murió a los 54 años. El pasado 27 de septiembre, creo que por un cáncer de pulmón, sí, por acá lo tengo. Sí, o sea, dicen que era uno de los guitarristas más influyentes de Colombia. Flaco,
te doy Claro que el sí, paso. Lucho. Obviamente hay noticias malas, hay otras noticias que se celebran y vamos a celebrar cumpleaños. La semana pasada cumplió años Avril Lavigne, 39 años cumplió. También estuvieron de cumpleaños algunos discos, por ejemplo, el Antics de Interpol, que se lanzó en el 2004, estuvo de cumpleaños. Lo mismo el Sam's Town de The Killers, una gran agrupación. Perdón, también estuvo de cumpleaños número 17. Evento. Evento, hermano, es que se confirman las bandas internacionales que estarán en Rock al Parque Sí. en el próximo mes de noviembre. In Flames de Suecia, una de las grandes Pero bandas del bandota, eso es metal. una bandota. Overkill de Estados También, Unidos, por ejemplo. Usted con esas Mela. dos bandas ya dice, uy, Mela. quiero ir a Rock al Parque. Sí, Mela. Ambas son level. Los Calzones de Argentina, una muy buena agrupación. Sonido Gallo Negro de México. Cabra de Puerto Rico. Javiera Mena de Chile. Marlina Bertoldi de Argentina. Junior Zamora de Cali. No procede de España. Salón Victoria de México. Los Puncetes de España. No palidece. Nompalidice. Qué nombre tan enredado. De Argentina. Jenny Hu de Canadá, Estadur de Pereira, Los Árboles de la Ciudad de Medellín y Chemicide de Costa Rica. Esas son las bandas o los artistas invitados, tantos nacionales, que ahí está pues obviamente Los Árboles, como internacionales. Tenemos por acá también otro chismecito. Resulta que Dave Farandulero. Mustaine, quien es integrante de Megadeth, pues básicamente tuvo un percance con alguien de seguridad. Eso fue en un concierto, ¿cierto? Sí. Resulta Sí, en un que concierto. él como que pausó el concierto en Illinois para detener como una pelea que había, ¿cierto? Pero como que uno de los guardias de seguridad le dio como una paliza a un fan y pues Dave Mustaine Le ofendió. como que se ofendió y no sé en qué más terminaría pues ese chicharroncito ahí. Lucho, habíamos dicho que Green Day iba a celebrar los 30 años de su disco Dookie con una edición deluxe que ya salió. Sí, ya salió para que la escuchen. Salió varios demos que son como la primera versión grabada de una canción. Todavía están los demos de Basket Case, de When Come Around, para que lo pillen, que es bien interesante y está bien sabroso ese deluxe. Bueno, y ya para finalizar, los Rocktown News, resulta que el día de ayer, hoy es martes 3 de octubre, el día de ayer, lunes 2 de octubre, todavía mucha gente se sigue preguntando qué pasará con el Festival Internacional Altavoz este año. Un evento que ha tenido más o menos como unos traspiés, porque se hicieron los conciertos clasificatorios, después los conciertos de Ciudad Altavoz, después se había anunciado de que supuestamente el Festival Internacional se iba a hacer en julio de este año, ya después los pospusieron y dijeron que se iba a hacer en el mes de noviembre. Resulta que ayer la página oficial de Altavoz en sus redes sociales publicó un video en el que la descripción colocan, porque lo bueno se hace esperar. Se viene es con toda. Altavoz 20 años se toma los barrios de la ciudad en la última semana de noviembre. Entonces, para que la gente como que se agende y separe fecha, ¿cierto? Mucha gente empieza a especular y entonces empiezan a decir que van a tirar por lo alto o van a tirar la casa por la ventana, como se dice, celebrando estos 20 años de pronto con una gira de conciertos por algunos barrios de la ciudad los días de semana y para el fin de semana celebrar el Festival Internacional. Otros dicen que nos van a salir con un chorro de babas, que van a hacer unos cuantos concierticos en algunas partes y pare de contar. Muy triste si son los 20 años, que hace que estábamos en los 15. Porque es que son los 20 años de Que Altavoz hace que ya. estábamos en los 15, que bailamos el vals y todo. Pero ojalá salgan con algo, porque si son los 20 años. No, esperemos y proyectemos de que sea un festival por lo grande, como el año pasado fue una cosa impecable, brutal. Lucho, Paco, vámonos video, video. con el próximo video, Pasta lluvia. con Elvis Presley, con Love Me Tender, y ya en un momentico regresamos a Rocktown. Lucho, así, de manera rápida,
En un par de minuticos mencionemos algunos artistas más. En el 2001, Aerosmith, Michael Jackson, Queen. En el 2002, Ramones, AC/DC, The Clash, The Police. The Police en el 2003. 2004, George Harrison, por ejemplo. ZZ Top, exactamente. 2005, YouTube, por ejemplo. Sex Pistols, Black Sabbath, Blondie en el 2006. R.E.M. en el 2007. Van Halen también. Listo, en el 2008, por ejemplo, Madonna, Jeff Beck. En el 2009, Metallica. Run DMC. Uh-huh. ABBA en el 2010. Alice Cooper, 2011. Por acá, Red Hot Chili Peppers en el 2012, que lo tiene ahí flaco en la camiseta. Claro, Guns N' Roses sí. También en el 2012. 2013, Public Enemy, Rush. En el 2014, por ejemplo, Nirvana, Kiss. Con Kiss, sí, señor. Ringo Starr en el 2015. Green Day en el 2015 con Low Red. En el 2016, Chicago, The Purple. Journey en el 2017 junto a Pearl Jam, a Yes. Yes, correcto. En 2018, Bon Jovi, Dire Straits, The Cars. 2019, The Cure. Sí, señor, The Leppard. Opa, Radiohead también en el 2019. Depeche Mode en el 2020. Con Inch Nails. Con Foo Fighters ya en el 2021. 2022, aquí ya para ir finalizando, Eminem por que ejemplo. Le está cruzando el forro. Duran Duran también. Judas Priest en el 2022. Uh-huh. Ya el 2023, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine, The Spinners, como ya lo habíamos dicho. Lucho, muchísimas gracias a vos, a todas las personas que estuvieran conectadas con Rocktown en este programa. Esperemos se hayan sollado bastante nuestro tema de conversación. Flaco, un placer haber estado acá. Nos vemos la próxima semana en Rocktown. Chao. Chao.